¿No? Bueno, ahora sí, Mariana Romero es concejal. Vamos a hablar del tema que le ocupa, que es el plan de escuelas de obra, el plan de obra para las escuelas públicas y su planteo de que este plan podría desfinanciar el sistema educativo municipal. Mariana, díganos por qué piensa esto y por qué lo ve de esta manera. José Luis, bueno, retomamos, buen día a los que se sumaron como oyentes. La verdad, José Luis, que el convenio al cual la provincia pretende que nuestro municipio adhiera es el mismo convenio para todos los municipios. Mar del Plata, General Pueyrredón, tiene una particularidad en su sistema que es la cantidad de instituciones municipales educativas que funcionan. Y esto hace que nosotros no podamos adherir en los términos en los cuales hoy se presenta el convenio. Lo que pretenden es que las obras se vayan pagando a medida que se van haciendo los certificados de obra y que si la provincia por alguna razón no lo puede pagar o se retrasa en el pago, esos fondos salgan del Fondo de Financiamiento Educativo. Nosotros tenemos 85 instituciones municipales de las cuales se trabaja también con ese fondo, por lo cual corre en peligro. No decimos que lo va a desfinanciar, decimos que si por alguna razón la provincia no lo puede pagar, lo va a tener que hacer el municipio con el fondo que tiene que distribuirse entre todas las escuelas. El otro día nos solicitaban en la audiencia pública del presupuesto el 40% del fondo educativo para realizar las obras en las escuelas provinciales. Ese porcentaje se destina en Mar del Plata y se realiza a conciencia con la intervención de los miembros del Consejo Escolar, que es quienes deben participar en estas decisiones para poner prioridades a las obras según las condiciones que ellos conocen. Es otro punto que no está claro en el convenio que pretende que el municipio se adhiera. A ver, si nosotros no le damos esa posibilidad a nuestros consejeros escolares, que son quienes recorren, quienes están en el día a día con cada una de las escuelas de la provincia, no podemos permitir que venga una imposición de cuáles son las escuelas que necesitan las obras y cuáles son esas obras. Claro. Ahora, bueno, esto tiene que ver con que de algún modo los sistemas se los ve como en contradicción entre el sistema municipal y el sistema provincial, cuando en realidad es todo parte de un mismo sistema educativo, más allá de las responsabilidades que tenga cada sector. Usted acaba de mencionar el Consejo Escolar. La actual presidenta del Consejo Escolar fue quizás el más feroz adversario de la anterior gestión, que es la consejera Eva Fernández. ¿Han estado conversando con ellas? ¿Hay alguna posibilidad de articular situaciones, posiciones, para que esto sea a favor de los educandos y no, digamos, una trifulca política sin mayor sentido? Por supuesto que sí. Emilia Abraín, desde la Secretaría de Educación del municipio, está en constante comunicación con ellos. Están conformando una comisión en la cual ella asiste con regularidad. Y la verdad que el diálogo hoy en día es el mejor porque no creemos que haya instituciones de primera y de segunda, no creemos ni queremos estudiantes de primera ni de segunda, por eso se está tratando de trabajar en ese convenio y se está trabajando en conjunto desde la Secretaría de Educación y el Consejo para que el sistema educativo en Mar del Plata, sea provincial o sea municipal, sea de calidad. Bueno, esperemos que esto sea así, que haya menos ruido que el que hubo en los pasados años. Casi seguro que este año no vamos a tener frazadazos ni cosas por el estilo, ¿no? Esperemos que no, la verdad que desde el municipio se viene haciendo un buen trabajo desde el día que se asumió y ojalá podamos a trabajarlo con provincia de la misma manera para que ninguno de los chicos y chicas que asisten a las instituciones provinciales tengan que sufrir esas circunstancias. Concejal, gracias, que tenga un buen día, ¿eh? Muy amable. Gracias, Hasta José Luis, hasta luego. luego. Hasta luego. Sé que estoy mirando, mientras conversaba con la concejal, los videos que ya están, los estamos subiendo ahora en noticiaprotagonistas.com, de esta plantación de marihuana.